Hoy cocinaremos bagre en un tandur. Comenzamos removiendo las branquias y sacando lo de adentro. El gato del vecino vino a visitarnos. Hay para ti. Aquí tienes. No digas nada. Ahora vamos a marinar el bagre. Para eso tomaremos un poco de sal. Nunca es suficiente sal para un pescado. Pimienta. 2 cucharadas de azúcar. Ajo deshidratado. Aceite de girasol. Un poco de vinagre. Y pasta de tomate. Casi me olvido los limones. Toma. Dejémoslo marinando y preparemos el tandur. Pongamos esto a calentar. Necesitamos estas ramas para secar el pescado con humo. Pongamos la parrilla en el fuego. El ganso está hablando, esperando su turno. Ahora esperar 20, 30 minutos y estará listo. Va rápido. Veamos qué tenemos. Solo han pasado 10 minutos y ya luce maravilloso. Oh, Dios, huele delicioso. ¿Qué tenemos ahora? Con cuidado, está caliente. Eso es, cariño. Es más placentero para un padre alimentar a 10 niños que para 10 niños alimentar a un padre. Pero así es la realidad de la vida moderna. Así que levanto esta copa para que, aún estando viejos, no necesitemos ser alimentados por nuestros hijos. Salud por eso. Hoy cocinaremos un salmón en un ahumador. Vamos a ahumarlo a ver qué conseguimos. Para escamar el pescado vamos a necesitar un estropajo. Cariño, tráeme un cuchillo. ¿Qué tipo? Afilado. Cortaremos las branquias. El ahumador ya está caliente. Vamos a marinarlo. ¿Beben vino blanco con pescado? Me gusta más el tinto. Ahora vamos a usar el tipo de marinado más fácil. Añadimos un poco de sal. Pueden añadir mucha sal, así sabrá mejor. Además, necesitamos aceite de girasol. Paprika. Pimienta negra. Mezclamos bien. Y lo untan. La cabeza es más deliciosa. Es mi parte favorita del pescado. Tomaré un cuchillo y haré varios cortes verticales en un lado. El pescado está marinado y listo para el ahumador. Movemos el pescado. Voy a revisarlo a menudo. Es el fuego de un herrero. Sí, casi listo. Pongamos la mesa. Quema. Amo las cosas al horno. En 5 minutos está listo. Buen bistec. Está bien cocido. Hoy se come pescado. La piel es para los gatos. Phoebe no es para ti. Bien, bien, toma. La comida está lista. Amigos, quiero levantar esta copa por el saber. Como dice el sabio, vive y aprende. Como un hombre sabio que una vez tendrá derecho a decir al final de los días con mucho orgullo, sé que no sé nada. Por el saber, amigos. Fantástico salmón. Está listo. ¿Cuándo vamos a comer? Tengo que alimentar a los niños. Cariño, ¿quieres repetir? No, gracias. Alexia, ven y ayúdame. Voy. Rizzi. Ten. Es todo. ¿Y yo? Te dolerán las manos. Yo también quiero. Buen trabajo. No entró. Debo cortarle la cola. Salamos un poco. No es suficiente sal. Lo más importante es no derramar la sal por ahí. Dicen que es de mala suerte. El pescado está listo, pero el horno no. Esperemos. Esperemos hasta que todo esté listo. Rizzy, ¿quieres naranja? Toma la cola. Las naranjas tienen vitaminas. Esto está listo. Sírvete. ¿Sabes? No está salado. Creo que necesita más sal. No esperaba que se volviera tan jugoso. Es una obra maestra. Toma. Dame. Bien, bienvenidos a la cata de vino. ¡Vamos a cocinar! Hoy cocinaremos cangrejos de río, y lo vamos a hacer de una manera inusual. Vamos a ponerlos en una brocheta. El aceite está listo. Podemos poner el cangrejo. Los freiremos durante 3 o 4 minutos. Vamos a enviar el siguiente lote. Las brochetas están listas. Vamos a sacarlas. Dame. Sí. A menudo se prefiere tener una falsa felicidad para llenar con ella la falta de una felicidad real, porque se vive según las costumbres de este mundo. Esta copa de vino seco casero la quiero brindar por esas personas que no viven de esperanzas imaginarias, sino que crean su propia felicidad. Por ustedes, amigos. Con tanto cangrejo de río, se puede beber mucho vino, por no hablar de la cerveza. Lástima que no bebo cerveza. Pero beberé un vino a su salud con gusto. Por ustedes, amigos. Hoy vamos a cocinar pescado. Esta carpa es del mar Khazar, aquí en la región del Cáucaso. Diciembre es muy cálido aquí. Primero le quitaremos las escamas a nuestro pescado. Cuanto más grande el pescado, más fácil trabajarlo. Se desuella como si se tratara de un cordero. A una bandeja de horno la envolvemos en papel aluminio. Ponemos el pescado desollado en la bandeja. Marinamos el pescado. Tomamos las cebollas y las cortamos en dados. Cortamos tomates. También vamos a cortar pimientos. Y lo salamos. Mezclamos todo. Tomamos 3 tomates y los ponemos en la barriga y llenamos nuestro pescado con esta ensalada. El resto va a la cabeza vacía del pescado. Tomamos un poco de sal marina y pimienta roja molida. También tomamos una copa de vino blanco seco. Y rociamos la pimienta. Ponemos pimientos por aquí. Y pimientos picantes. Ponemos el resto del vino. Lo cubrimos con papel aluminio. Pinchamos para hacer agujeros. Esparcimos el carbón. y ponemos el pescado al horno. Primero la cabeza. Por 1 hora y media. Cortamos limones. Ya es la hora de sacar nuestro pescado. Ah, está caliente. Exprimimos muchos limones. Iré a alimentar a los niños. No, papi, eso es mucho para mí. Voy a probar un poco. ¡Ven afuera! Bien. ¡Oh, no! ¡Ven aquí! Papá, vamos. ¿Necesitas agua? Muchas gracias. El otro día cocinamos cangrejos de río, pero ahora solo los serviremos. Se escapa de nuevo. Primero preparamos el agua para los cangrejos. Necesitamos algo de limón. Maíz. La menta aromática ablandará el agua. Y una cebolla. Salamos. ¡Vamos! Un poco de pimienta. Y esperamos a que hierva. El agua está hirviendo. Añadimos manzana verde. Y eneldo. Había algo de menta ahí. Pongamos el cangrejo. Trato de agarrarlo. Tenemos muchos cangrejos, tendremos que hacer una segunda tanda. Suficiente. Los cangrejos están listos. La cerveza no te destruye. El agua sí lo hace. Yo también quiero. Está muy rico. Hoy nos vamos a llenar con cangrejos. Lo disfrutaremos. Cariño, limpia toda la mesa. Y por favor, ve y tráeme una tabla y un cuchillo. papá. Ahí, ahí. Papá. Ve a traer el agua. Ya voy. No quiero entrar. Mira. Gracias. Olor a montaña. Papa. Hocico normal. Quitaremos la médula espinal. Papá. ¿Qué? ¿Qué es eso? Yes. Gracias. ¿Puedo hacerlo? Bien, agregamos pimienta. Vamos, solo un poco. Más. Bien, buen trabajo. Y un poco de pimienta roja. Sí. Vamos, juntos. Bien hecho. Salud. Ya está listo. Dame un permiso. ¡Sí cabe! ¡Papá! ¡Vamos a marinarla! Papá. Vamos, gatito. Papi. ¿Papá? ¿Tienes algo para bañarte? Listo. Hemos marinado el pescado. Hace frío. Mucho frío. Tenemos que esperar un poco más. Necesitamos de 100 a 120 grados. Para ahumarlo necesitamos astillas de albaricoque. Permiso. Esperamos hora y media. Creo que será suficiente. Ya está listo. Vamos a la mesa. Se ve hermoso. Y el olor. Es una obra maestra.